Desde el tercer perímetro aborda esta interacción de la Constitución. Cinturón, empieza a vivir mucha más gente, pero esa gente no viene de turista, viene a ser explotado, viene a trabajar. Yo entro a trabajar inmediatamente, porque si había ido un turista, en el hospital Santa Lucía decía, no, allá está lleno de indios, que vas a ir a Varela, y yo era recién había entrado, entonces me venía bien un trabajo. En la década del 60 era una ciudad un poco apacible, era más rural. Claro. Pero yo creo que todos estos procesos son de cambio. En Varela, yo digo era rural, pero también había una sociedad, no sé si llamarla feudal, pero algo tenía que ver con eso. Cuando yo vine a Varela acá, a mí me gustó mucho. Yo tenía miedo por las cosas que se decían de Varela, que Varela era una mafia, que Varela hacía fiestas negras. Yo pasaba por el cruce de Varela y decían el cruce de Varela y yo temblaba, porque se hablaban de esas fiestas negras, de que mataban, de la época en que mataron a la chica esta Penjeré. Pero me gustó la entrada, esa entrada que tenía Varela, esos árboles que estaban para el lado del cementerio, que se unían así, que estaban pintadas de blanco, la plaza que estaba linda. Ahora también está linda, no sé la plaza porque hace mucho que no voy a Varela, hace mucho que no voy, ya me estoy olvidando. Pero yo tengo una imagen muy linda de Varela, de esa, la entrada de Varela tengo la imagen. Pero no de la historia. La historia de Varela siempre fue negra para mí. A Varela llegó en el año 50, 52. En ese año. ¿Y cómo fue? ¿Llegaron junto con otras familias? ¿Cómo fue que llegaron a Argentina y a Varela? No, mi papá primero llegó, fue a la casa de un tío, pero a la zona de José Cepaz. Estuvo trabajando allá en la zona de José Cepaz, bueno, hasta que se pudo, digamos, independizar de mi tío y se vino a la zona de Florencia Valle.
tengan en cuenta que en el año 69, cuando se hizo la fiesta de fin de curso de mi promoción, en aquel entonces el Club de Leones organizaba para todos los egresados de Varela una fiesta que se hacían cargo ellos y que se hacía en el Varela Junior, donde iban todos los egresados de ese año de todo el partido. Creo que no llegábamos a 120. O sea, 1969, el total de promociones de todo Varela eran 120 tipos. Éramos, yo siempre le digo a mis hijos, éramos unos privilegiados. Era un pueblo, era una ciudad, viste, que no tenía tampoco mucha vida, ¿no es cierto? Y había los pocos comercios que había, no había tampoco grandes cosas como que vos pudieras decir, disfrutar de algún espectáculo o participar de alguna cosa importante. No había mucha vida. Siempre se miraba hacia afuera, ¿no es cierto? Se apuntaba a tratar de salir de Varela, ¿no? Éramos los Conchitos Varela. Era así. Lo que pasa es que no había el abismo que hay ahora, Ulises. ¿Me entendés? No era. Era un poco más. Yo siempre lo comparo, ¿sabes con qué? Con las zapatillas que usábamos. Nosotros usábamos flecha todo. El hijo Zurita, que era médico, la piba Mandirola, que era médico, y la mía, que mi viejo tenía buen laburo, y la de los pibes que eran. Y usábamos la flecha, todos, el Far West, el único vaquero. Pero cuando había que ir a comprar vaquero Lee y Levi, que había que ir al contrabandista, que había una contraseña, yo fui la primera que fui. Desde la época mía, sí, tengo esta idea de que cuello alto y la nariz respingada de Dolores tuvieron una actitud muy crítica, ¿no? Con respecto a, sobre todo a mi padre. De Varela le estoy preguntando. Sí, sí, de Varela. Lo que pasa es que Dolores, porque queda claro. Ah, Dolores, está bien. Queda claro. A mí se me entrecruzan tres cosas: Dolores, la plata y Varela. Varela, claro. Como que mañana doblo Bucusi y qué sé yo, en la esquina de Montegudo y me encuentro con él. Creo que ese es el efecto. A mí me pasa caminar por Varela y creer que vi a alguien. O sea, que no puedo volver a encontrar. Eran muy lieros, muy desordenados, eran capaces de hacer un montón de cosas,
Pero eran personas que, con las cuales te podías llevar bien, es el día de hoy que me llevo bien con muchos de ellos, y podías hablar con ellos y aceptaban lo que vos les decías. El ambiente de la escuela era un ambiente muy especial, era muy distinto al de otros lados. No sé cómo identificarlo, era como que había un determinado código interno, era como pertenecer a un grupo. Los chicos creo que también lo consideraban así, y los profesores creo que también participábamos de eso. Había un pertenecer para los alumnos y también creo que había para los profesores. Los actos era un pertenecer, ir al acto, que capaz que en otros lugares no era así, quedarse un rato, jugar al fútbol luego de clase, hacer un equipo de fútbol y jugar contra los profesores, contra los preceptores, contra los alumnos. Era todo como un gran ambiente, una gran familia. Pues el ambiente en cuanto al estudiantado, a los estudiantes, bueno, sí, era un ambiente competitivo, se incentivaba mucho la competencia con otras escuelas. Está el caso de los de la época de los famosos desfiles. ¿Qué pasaba en esos desfiles? Y bueno, los desfiles como se planteaban a la vez como una competencia a ver quién desfilaba mejor. Había competencias de tipo deportivo, pero los desfiles que eran obligatorios y con doble falta para las fiestas patrias, eran una especie de competencia a ver si desfilaban mejor que el comercial, que el colegio de hermanas, sobre todo con el colegio de hermanas. El comercial, si bien participaba de los desfiles, lo hacía de una manera, creo que no con la organización y con el énfasis que ponía el Santa Lucía, ¿no? Había que, prácticamente, la única vez que marqué el paso por Luis de la Colimba fue en la escuela, aprendí a desfilar en la escuela. Sí, me acuerdo que agarraba, estaban formados los alumnos y a las pibas les desataba el ruedo con una tijera. Claro, bastante agresivo, viste, era con el tema ese. Claro, inclusive, tenían, corto, ¿sí? Claro, inclusive el trato que tenía hacia los alumnos, sí, era bastante fuerte, impulsivo él. Inclusive cosas que se vivieron en la escuela, que uno en ese momento no las veía como malas o como autoritarias, actitudes del director, por ejemplo, de ponerse delante de todos los alumnos para descoserte el ruedo de la pollera si era muy corto. Y cómo te sentías vos, que yo la usaba larga, porque la usaba larga y no me la había hecho así, no me calentaba ese tema, quizás vos te sentías bien de pensar que a vos te estaban poniendo como modelo de algo. Claro. Y bueno, con esos hechos, las palabras patotera, suban la escalera, ese tipo de frases eran muy clásicas y estaban tan incorporadas en nosotros que nosotros nos reíamos de ese tipo de cosas que nos decían el director. Y había un profesor de educación física también, Ciarreta, que lo recuerdo claramente, ¿cierto? Era prácticamente un régimen militar en la ciudad. Lo único que le digo es que se enojó conmigo el rector porque, no sé, tengo una manera de mirar, no sé cómo, no sé si acusándolo o no sé cómo estaba mirándolo. Yo no me di cuenta, lo estaba mirando y me dijo, usted señora, ¿por qué me mira así? ¿Qué es lo que le pasa? No me pasaba nada a mí, lo único que estaba escuchando, pero no sé. Ese fue el único episodio que yo recuerdo que ese rector se haya dirigido a mí. Yo lo tuve como profesor, aparte de como director. Y como profesor, profesor de geografía, yo tengo un buen recuerdo de él como profesor. Es más, él sabía, yo ya tenía más o menos en ese entonces decidido estudiar agronomía y tuve siempre como que me alentó a hacerlo. El tipo que yo lo vi trabajar en la escuela nocturna, el tipo que daba como docente, digamos, compromiso, ¿no? O sea que
¿Viste? A veces las, los encuadramientos a veces son... Son eso, son datos objetivos de la realidad. Así que tomarlo, ¿no? Pero bueno, hay que verlo con alguna amplitud también, ¿no? Porque a veces la demonización es jodida. Indudablemente que sobre Santa Lucía va a quedar impregnada la marca de que hubo como concepción política un enfrentamiento ideológico. ¿Hasta dónde llegó? Si eso fue en la esfera de discusión de las ideas fue, o más, eso yo realmente no puedo dar testimonio. Pero sí sé que el pensamiento, bueno, qué novedad, digamos, forma parte de una derecha conservadora absolutamente reaccionaria y absolutamente antipopular desde el punto de vista de la concepción política, ¿no? Que no es tan así desde el punto de vista de los hechos, es decir, la Santa Lucía es una escuela abierta, le contribuyó al crecimiento. Creo que alguna vez yo lo conté inclusive en el Consejo Deliberante. A mí me dejó olvidado encerrado en un baño, me fue a buscar 2 horas después. Porque también no recuerdo el hecho en particular que había pasado, entonces nos hacía. Nos dejó a toda la división y nos hizo ir uno por uno a la dirección y nos preguntaba sobre lo sucedido, no recuerdo el hecho, o si sabíamos quién había sido el responsable de lo sucedido, o sea, un amable pedido de delación. Y como no tenía respuesta, cada uno nos iba destinando a un punto distinto de la escuela. Y por allá, como a las 2 horas, sentí que abrían la puerta y me enteré de que hacía 1 hora y pico se habían ido todos mis compañeros, así que me pidió disculpas y me llevó en el auto hasta mi casa. El universo de los alumnos no se plantea, y de los padres no se plantea el discurso ideológico detrás. De hecho, hoy los adherentes a ti no forman parte de una cofradía que a lo largo de la historia, bueno, tu hermano lo sabrá, porque tiene indeclinables adherentes a que es una personalidad espectacular, ¿no? Un líder. Bueno, construyó, materialmente construyó. Nada más. Fuerte. Había dejado de ser podestá el obispo de Avellaneda y a cargo de del CONSUDE, el Consejo Superior de Educación Católica. Y a veces era pasado a ser cuarmachino. Así que en realidad la impronta ideológica del colegio se la daba la curia. Con un exponente de la más estilo conservador, que es Antonio Cuarrochino. Así que en realidad, por supuesto que esa línea ideológica está acompañada por la conducción técnica y la dirección. Y el proceso, viste, el proceso desacomodó muchas cabezas. Entonces hay una imputación a una visita reiteradas o algunas visitas del comandante en jefe local y regional al colegio y reuniones con Rodríguez, de lo que se deduce de que habría ahí un señalamiento de personas. Esto queda instalado. Yo siempre pensé que la culpa de la desaparición, no digo la culpa de esto, muchas cosas, pero la desaparición de los chicos, que Dios me perdone, ¿no? Sí, estoy equivocada, pero yo siempre le eché la culpa a él. Yo me acuerdo de una frase que se la contaba hoy a Rafa, un alumno me dijo a mí, ¿vos te diste cuenta, Alberto, que en la escuela en una época funcionaba un polígono de tiro? ¿Cómo puede ser que en una escuela funcione un polígono de tiro? Me dice, yo fui 5 años a la escuela y no me había dado cuenta de eso. Y yo le digo, bueno, yo también hace 2 años que trabajo, 5, y tampoco me había dado cuenta. Si bien yo cuando trabajé el polígono de tiro no funcionaba, pero también le decían el polígono de tiro a esa zona. Después, por suerte, se hicieron aulas en lugar de el polígono de tiro. Pero por necesidad, no creo que haya sido un símbolo. Thank you.
los forajidos nos decía Tino. Forajidos nos decía él. Entonces, bueno, ya que nos llaman, seremos forajidos. Incluso teníamos un distintivo con muchas cosas. Un burro, un burro que era Tino, un alumno subido arriba del burro, castigándolo. Era toda una... muchos elementos, muchas cosas. Ah, eso en el... Claro, ¿se acuerdan que usábamos un distintivo en aquella época? Sí. ¿Cómo era? ¿Un burro que era...? Un burro que era Tino, un alumno... sí, había también como un cable enchufándolo. Una cosa. Eran chicos muy sencillos, ¿cierto? Julio y Toto trabajaban en las quintas, ¿sí? En los fondos de Varela. Y bueno, yo hay un hecho que recuerdo, es el que relaté en el libro, que ellos venían con las manos muy, muy lastimadas o con callos de trabajar en las quintas, ¿no? Eran chicos sencillos. Nunca me hubiera imaginado que ellos militaban, porque el contacto era en la escuela. Fuera de la escuela nosotros no nos encontrábamos. Y Horacio, el compañero de mi hermana, era muy, muy combativo. Un chico que estaba permanentemente en cosas y que permanentemente también le estaban llamando la atención por sus actitudes. El que más recuerdo, digamos, como extrovertido era Toto, que siempre estaba riendo, un tipo siempre alegre, siempre estaba bromeando con todo. Ángel era tan inteligente. Era súper inteligente, pero aparte lo que lo caracterizaba era el humor que tenía. Era divertido, alegre, tenía un humor tan especial. No sé. Yo creo que es algo que hoy hubiese hecho tanta falta. Yo no puedo creer que hayamos perdido algo así. La gente que perdimos, eso es algo que es lo que más me conmueve, ¿no? Es terrible. Y Silvia, bueno, Silvia me acuerdo. Calladita, ella era calladita, era todo lo contrario de él. Ah, eran diferentes formas. Eran diferentes, sí. Yo a ella la recuerdo así, reservada. Y bueno, después Horacio era pura espuma, era una cosa increíble. Y yo era muy del grupo de Horacio, porque andábamos siempre María Rosa Taira, Ernesto Nieva, Horacio y yo andábamos. Y lo retábamos, porque el otro era... ¡ay! Corría atrás de todo, yo creo que andaba corriendo atrás de algo, algo le interesaba y ya salía corriendo para allá. Así que lo andábamos siempre... ¡pará un poco! Claro. Era terrible, pura espuma. Siempre claro. Con los aparatos de electrónica, con las cosas. Sí, esos recuerdos tengo. Yo lo que tengo es un detalle muy importante para contar, que es que cuando yo vivía en Sarandí, se me apareció un día Horacio Ushiken. Que yo no sé cómo apareció, porque yo no vi más a nadie y él no tenía mi dirección. Digo, ¿cómo supiste que vivía acá? Y me dijo, lo supe. Y vino a decirme, me voy. ¿Y a dónde te vas? Le dije yo. Me dijo, no sé. Y ahí lo empecé a retar, como siempre lo retábamos a Horacio. Oh, siempre lo mismo. Hoy le diría, sos un colgado, porque qué sé yo. Pero yo no me daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando. ¿Eso él qué, se tenía que ir? ¿Qué año fue más o menos? A ver. ¿Qué sería 77? Puede ser 76, 77. No, 77 habrá sido. Sí, tenía que esconderse, refugiarse en algún lado, seguirse de... Pero ¿cómo llega a vos? ¿Cómo? ¿A Sarandí? Mm. No lo sé. Yo le pregunté y me dijo, yo lo supe. ¿Por qué te va a ver a vos? Venía a despedirse. Me dijo, vengo a despedirme porque me voy.
Bueno, una vez fuimos también con ese mismo grupo por allá por el Camino Negro, creo que era una casa quinta donde pudimos pasar el día, todos los chicos que se juntaban y también venidos de otro lado seguramente, porque yo en ese momento, yo era, ¿qué le puedo decir? No, yo no tengo maldad para nada, no pienso mal de nada, no sabía en la que estaba metida. A lo mejor se llevaba los militares en ese momento me llevaban a mí también, pero sin saber lo que había hecho. Pero eran chicos muy buenos. Con este chico Toto, con Claudio venían, tomaban mate. ¿Claudio Zurita? No, Claudio Zurita no, Claudio Memo. Claudio Memo. Sí, Claudio Zurita no, en el colegio tuvieron contacto. José Lepore venía acá a visitar. Sí, José sí, Mario. Sí, era, según me dijo. Nieva era pretendiente de mi hija y yo no sabía. Me dice Ernesto, ¿no se dio cuenta que venía por Lucy? No sé, se le pone. Sí, menos mal que no lo aceptó, porque si no serían dos hijas desaparecidas. No porque no fuera un buen chico. Claro, por supuesto. Fue un chico muy bueno, de familia muy buena. Nosotros llegamos tardísimo, ya a las 3, 4 minutos, estaban leyendo el diario, fumando, charlando las notas. Se reían, yo se reían porque habían yo llegado a cualquier hora. Bueno, te sentaba en el diario. Yo le decía cada boludez, se morían de risa. Y decía, lean la revista 7 días, déjense de hinchar las pelotas, con esas cosas, se cagan de risa. Y ya son las revistas de los oligarcas, me decían. Y bueno, che, pero te aceptaban así también. Sí, a mí sí. No era que por. No, me esperaban por cuando llegaba para quedarse de risa. ¿Verdad? O sea, en ese sentido eran abiertos. Sí, ¿no? sí, claro. Yo no te digo las cosas que le decían. Decían, lean la re 7 días, porque estaba de moda, o gente, qué sé yo. Dejen estas pelotudeces, qué sé yo. Morían. Dice, no, con estos tipos no podemos, con este, con tipos como estos, dice, no, vamos, estamos bonitos. Mi papá siempre decía, cuando lo veía así, que iba, venía para acá, para allá, decía que era igual al padre de él. Y mi abuelo era secretario general del Partido Comunista de Pueblo, ¿viste? Y encima eran parecidos físicamente. En Avelino, en Avelino. Claro, en La Pío, que es el pueblo de mi papá. Y qué sé yo, y dice mi papá, me acuerdo que contaba, mi abuela tampoco tenía paz, era un tipo que era actor, otro día, viste, interpretaban a Shakespeare, otro día hacía otra cosa, militaba. ¿Me entendés? Una persona que se informaba todo el tiempo en un pequeño pueblo, ¿viste? Era una cosa grosa. Y decía, este es igual a mi papá, porque contrariamente a eso, mi papá es un tipo de lo más tranquilo, ¿viste? Que es una vida de lo más pacífica, ¿no? Le gustaba que lo molestaran. Cuando yo fui a Italia, claro, mi primo me mostró una foto que me prometió mandármela, después nunca me la mandó, donde está mi abuelo levantando el brazo izquierdo con todo el partido, ¿viste? Reunido, y mi abuelo que era el secretario general, ¿viste? O sea, esas cosas, ¿viste? Tan como paradojales de la vida, ¿viste? Porque hay un océano de por medio. Y vos fijate dos personas genéticamente cómo han repetido la historia, ¿no? Lamentablemente un partícipe involuntario de una cosa que no le había sucedido y que fue. Y me va a preguntar por qué y le voy a decir, mirá, es por eso, porque tenía ideales y porque los ideales se defienden. Y bueno, cuando hay ideales y son muy poderosos, ¿qué va a hacer? Tenés que estar ahí. Traje unas fotos que yo conseguí, donde estamos toda la familia, porque
sobreviviente soy yo, ¿no? Mi familia. Mi mamá murió hace dos años. Sergio era un tipo que tenía, no era muy intelectual, pero tenía mucha presencia y mucha fuerza, ¿no? Perseverancia. Fui de Alejo en una primera etapa, estuvo con nosotros en la JP. Después medio como que hizo una apertura y a lo último creo que lo agarraron medio por perfil. Y Alejo era muy dulce, vio escribía, le gustaba mucho las artes. Claudio era un tipo muy brillante intelectualmente y además muy temperamental, ¿no? Claudio es el más chico. Incluso hay una anécdota de Claudio cuando mi hermana termina la escuela secundaria, va a trabajar al mercado de Floridia, que es un mercado que hoy está cerrado, que está frente a las vías, frente a la parada del 324. Claro, nuestra necesidad era terminar la escuela y ir a trabajar para ayudar a la vieja. Esa era nuestra idea. Entonces mi hermana entra a trabajar ahí, la mandan a trabajar a ordenar botellas a los depósitos. Y ahí Claudio, claro, nosotras somos chiquitas de contestina, mi hermana todavía, cuando la vean, van a ver, es más bajita que yo. Entonces la obligaban a levantar esos cajones con botellas. Y Claudio decía, esto no puede ser para vos. Y fue él, creo, a protestar a los dueños y él hacía el trabajo de ellos. Que te pongan a hacer otra cosa, vos no podés hacer. Y vos fíjate, el hijo de un médico de Varela, que podría haberse pasado la vida muy tranquilo, podría haber ido a estudiar a cualquier universidad, que el padre seguramente le hubiera bancado los estudios, estaba trabajando en un mercado como empleado. Yo entré a hacer una temporada en el supermercado que estaba en la estación y me encuentro con que trabajaba ahí Claudio. Creo que es el menor, ¿no? Muy reservado, un chico que no hablaba con nadie. Y bueno, yo era la más chica, la recién ingresada, así que todo lo que había dando vuelta feo para ir por hacer, me lo daban a mí. Por ejemplo, todo lo que era envases. Esos carros con envases pesados, iba, llevaba, traía esto, aquello. Y me enchufaban el trabajo, era así nomás. Y el pibe me veía sin una palabra, no me decía nada. Me sacaba el carro, lo llevaba y me ayudaba. Eso me lo voy a acordar siempre, siempre. Hablar a Ángel una vez, a invitar. Pero yo no acepté, yo no. Por ahí no. Me parecía bien lo que hacían, pero yo no sé si lo hubiese hecho, no sé si hubiese tenido el coraje para hacerlo. ¿Qué le creo? ¿A vos te interesaría participar en la propuesta? Además, yo le comenté a mi mamá y me dice, ah, que sí, participé. Qué sé yo, le pareció lógico participar en política. Yo es como que no le daba importancia. Sí, claro. Esto chiquito. Sí, un par de veces me enojé con ella porque una vez le encontré un panfleto y le dije, mamá y papá van a sufrir por culpa tuya, le dije. Y bueno, que es el día de hoy que estoy arrepentida de habérselo dicho porque bueno, ellos tenían sus pensamientos y sus ideas, ¿viste? Y cuando uno no, tiene pensamientos e ideas, no los podés hacer revertir de la situación. No era tan, ¿viste? Uno te ponía el facón acá y salías a ser militante. No era así. Era mucho más natural, mucho más. Porque el contexto te ayudaba, ¿no es cierto? Era muy fácil que los gurises de la facultad fuéramos a, qué sé yo, ¿viste? La arquitectura, a trabajar
en algún barrio, los de medicina, a los dispensarios, los chicos de otras carreras, a enseñar a alfabetización, y no éramos ningunos héroes. Era la gran mayoría que hacía eso. Lo que pasa es que el contexto era muy, muy, muy distinto ahora. O ahora eso es un tipo, es una rara avis. Y antes no. Y cuando hablo del contexto, era que estaba mucho más empapado todo lo que era lo social. Digamos, lo individual no te lo planteaba. No había salidas individuales. ¿Por qué te vas a meter? Cuba, Nicaragua, todo fervor. Allende en Chile, Tupamaro en Uruguay. ¡Pum! No sos, viste, no naciste de otro. Claro. Son contextos muy, muy efervescentes. Por eso hoy te decía, ir a laburar, ser militante social era el ABC, cualquiera era militante social. Yo hacía. No sé si me están filmando, pero yo era miembro de la organización Montonero en Florencio Varela. Y los compañeros que están desaparecidos eran compañeros míos. ¿Usted lo reivindica públicamente esto? Sí. Con una actitud crítica. Claro. Que es por la cual yo me fui. ¿Que te fuiste de la organización Montonero? Sí. Su opción, digamos, política de ingresar a la organización fue cuando usted egresa de Santa Lucía y ya... No, claro, cuando yo me vengo a estudiar a La Plata, ingreso en la única organización peronista que había acá, que era el FUR, al que perteneció el presidente también. Yo que siempre era el FUR, con él, y ahí empecé. Y después pasé al peronismo de base, a las FAP, y después pasé a la JP y a... El movimiento surge como surgió... no solamente en Varela, sino en toda la sociedad argentina y en el mundo. Sí, creo que la década, es decir, el movimiento arranca en la década del 60. Y si yo me acuerdo que muchos de los que estábamos en Santa Lucía en el año 68-69 nos rateábamos, íbamos a las manifestaciones de La Plata, porque ya había, si bien estábamos bajo dictadura, el movimiento estudiantil era muy fuerte. Si nosotros teníamos en ese momento claro de que, tanto a nivel sindical como a nivel, si bien todavía estábamos en el gobierno democrático con Isabel, no podíamos salir, trabajábamos más de manera como más secreta, más clandestina, es decir, una cuestión de denuncia y a la vez ir tratando de ir a organizar algo dentro de la fábrica, ir conociendo gente, sumando nuevos militantes, era un trabajo, digamos, más de hormiga, no era un trabajo que no hacíamos un trabajo, digamos, abierto en cuanto a la actividad, porque ya evaluábamos lo que después se venía, ahí sí ya evaluábamos lo que se venía. Ahí más de una vez sabíamos de que íbamos a tener que estar permanentemente alerta porque, bueno, la represión cada vez se hacía, ya estaba la AAA en pleno auge. Esa linterna esa que había dentro de los, cuando se hacen los centros de estudiantes ahí en Santa Lucía, que empieza la interna dentro de los dos quintos que había, ¿te acuerdas que estaba el A y el B? José estaba en el B. No, pensé que estaba en el A. José estaba en el A. Había una común interna, sí. Y que se había hecho por el tema que ya se empezaba a rumorear que, bueno, que se hacía el centro de estudiantes y se habían hecho dos grupos. Sí. Como decir, la de la izquierda y la derecha. Dentro de los grupos estudiantes era más o menos la definición exacta, porque se había hecho un grupo que le decían al de José y de Mario que eran los comunistas, por eso las pintadas de Santa Lucía, ¿te acordás? La de la calle Quintana. Sí. Año 74. Año 74, ¿no? Claro. Esa le hicieron los mismos compañeros, pero del otro grupo, que estaban en contra de él. Si no, te imaginas quién la va a pintar esa. Claro, porque se habla por ahí de chicos que tenían inquietudes, como decía Carmen, pero claro, había gente a la que le caía mal eso. Más vale, claro. Incluso en una de las volanteadas esas que hubo en el Santa Lucía, que Rodríguez, no sé si te acordás, porque nos fue llamando a todos, que nos llamaban, sí, para interrogarnos. Sí. ¿Quién había volanteado? No sé si te acordás, que sí. Estábamos en quinto nosotros. Sí. Yo me acuerdo que Rodríguez abrió así un cajón y me sacó, mirá, dice, mirá todas las cartas de las madres que tengo acusando a yo sé quiénes son.
ya que mismo las madres del otro grupo seguramente le mandaba cartas a Rodríguez diciendo que había chicos que estaban en la actividad de política. Claro. Esos son mismas las madres de los otros compañeros del otro grupo. Sí. Si no, esas cartas, ¿dónde salieron? Las va a escribir Rodríguez, las tenía porque él las recibió. Claro. Entonces la interna en Santa Lucía ya ahí se empezó a gestar. Parejita, todos sabíamos que estaban de novios, sí, sí. Una hermosa pareja. ¿La relación comienza ahí en la escuela o ellos ya vienen? Yo creo que, claro, yo por ejemplo, lo que yo veo es que había chicos que venían de, yo no sé bien de qué colegio venían ellas, pero que había chicos que se conocían de otro colegio, del primario. Ajá. Había muchos que venían de Santa Lucía primario incluso. Primer año quedó segunda en orden de mérito. Claro, claro. El tercer año, en tercero, cuarto, segundo, tercero y cuarto se quedaba en una materia o dos, claro. Pero porque ella quería, claro, claro. No se ponía. Sí, sí, sí. Porque yo le decía, ¿querés que te mande a una maestra particular? Y ella me decía, no mamá, si estoy quedando es porque no me pongo yo, claro. No tenés por qué gastar. Este. Ella era novia ya de Ángel. Desde la primaria no sé, pero en la secundaria empezaron. Y que después, claro, lo terminó con contemplar a vivir de recuerdo. Porque a mí lo que no me gusta decir, por ejemplo, que mi hijo está desaparecido. Mi hijo no iba a desaparecer por nada del mundo. Mi hijo fue secuestrado, no es desaparecido. Con lo que quería nosotros, con lo que quería el padre, ¿no? Era una cosa que, por ejemplo, ya él iba al colegio y el papá trabajaba de mañana. Teníamos la casa en la calle La Cera que tenía un porchecito delante, todo, entonces se acostaba ahí. Y él tenía que estar siempre arriba de la panza del padre, sentado. Yo le decía, pero déjale, el padre no, déjalo. Y era grande, ya iba al colegio, a la primaria. Y era una cosa que eran, y a la noche, por ejemplo, si no venía el papá, no se iba a dormir. Y era una cosa que no podía dejarnos a nosotros. Eran excelentes alumnos. Yo siempre que hablo le digo, Cindy era una alumna regular, pero Ángel era un excelente alumno. Para mí, qué sé yo, lo conocí así. ¿Fue abanderado durante los 5 años? Sí, durante los 5 años, porque el primer año fue abanderado. Claro. Me parece que me había dicho una chica que dice, hasta este momento, dice, el único que tuvo la calificación más alta en el colegio es... Es Ángel. Pero Silvia era muy inmadura. Cuando Silvia terminó séptimo, ese quinto año, un día vino, se sentó ahí y me dijo, mamá, no te pongas mal ni te pongas a llorar, pero hasta acá llegó tu responsabilidad. Si de acá en más no te hagas problemas, si tengo ropa, si tengo algo para comer, no te hagas problemas. Eso ya es responsabilidad mía. Ya bastante sacrificio hicieron ustedes para hacerme estudiar. No, no te cambies. En el 78 se casaron, en el 77 se casaron. Y se fueron a vivir allá, pasando la fábrica Mazú, la papelera, hacia adentro, creo que una cuadra o media cuadra.
habían alquilado una casita. Porque ellos se casaron y fueron a vivir allá, pero después para acá vinieron poco, porque no querían comprometernos a nosotros. Entonces yo a ella la veía todos los días. Cuando iba al trabajo, cuando volvía, nos encontrábamos en la estación de Claypole. Después yo me encontré una vez con ella por Solano y me dijo que no quería venir. No quiero que nos encontremos porque podés llegar a desaparecer vos también, me dijo. Porque a nosotros nos tienen vigilados, me dijo. Entonces queríamos mandarlo a Italia, ¿no? No hay ningún problema, digo, váyanlo todo. No había ningún problema, lo mandábamos y hubiera sido mucho mejor, porque Dios que muchos se encaminaron bien, que se fueron, después volvieron otra vez. No, yo de la Argentina no me voy, yo quería salvar a la Argentina. Si una vez vino ella acá y me dijo, mamá, me voy a ir de casa porque tengo miedo por ustedes. Y justo estaba internado mi marido. Y le dije, no, me puse a llorar y le dije, ¿cómo me vas a dejar en este momento? Pero ella siempre me dice que cuando nosotros fuimos la última vez a verlo, que fue el último día que los vimos, en el 78, papi, se le fue el globo, tráeselo. Nos vimos en Parque Domingo. Y ella me decía, vos sabés, mamá, dice que yo vi un tipo que se metía ahí unas alcantarillas, así, unas rejillas grandes, ahí en Parque Domingo. Me dice, vos sabés que vi un tipo ahí que entraba y salía, pero no hacía nada. Dice, me da la sensación de que los están vigilando. Eso fue en una entrevista. Fue la última entrevista que tuvimos, fue el último día. Nosotros llevamos unas estufas. Nosotros lo vimos el 25. Pero a mí me pareció. ¿En un lugar público era? En Villa Domínico. En el 25 de mayo. En el Parque Domínico. El 25 de mayo. Claro, el 25 de mayo del 78 fue el último día. Que todavía los vimos a ella y a Ángel. Y ella me dijo: mañana te llamo porque Ángel quiere que hagamos un asado para reunirnos, que nunca estamos juntos con los papás de él y ustedes. El dato que figura es que ellos desaparecen al otro día, ¿no? Claro, el dato, a mí, yo estoy enterada, ahí dice el 25 lo detuvieron a Ángel, el 26 a Silvita, pero yo tenía entendido que los habían agarrado a los dos juntos el 26. Así que no sé cuál es la verdad. ¿Cómo tiene ese dato usted, Martina? A mí me lo dijeron. Mario nos vino a decir. Mario me vino a decir que estaban detenidos. El 26. No, una semana hacía que no venían los chicos, que no me hablaba porque me iba a llamar al día siguiente, del 25, y no me llamó. Se le fue el globo de vuelta. No, está ahí. Y ¿cómo se llama? Ay, no sé. Mario les avisó que los había. Sí, Mario vino y nos avisó de que había. La mamá de Ángel había recibido un anónimo, un llamado anónimo, como que estaban detenidos. Y yo me acuerdo, pobrecito, el papá de Ángel. Se puso contento porque dice: ahora dice, están detenidos, no importa que estén detenidos, pero sé que no les va a pasar nada. Qué equivocado que estaba, pobrecito. Con Adel, ¿no? Sí. Esta sí es la que figura. Se me cayó y se me rompió, por eso te. Muestra la cámara, por favor, Martina. ¿Esa foto de...? Del documento. Ah, es la del documento. Es de la libreta de. Con sí, esa foto aparecen ellos. Claro, sí. Aparece en internet, aparece sí. esa. Claro, todo este trabajo claro. Se lo voy a agradecer toda la vida a la mamá de Ángel. Porque yo no pude hacer. Claro. Mover un dedo para buscar a mi hija y hacer todas esas cosas. Fue ella la que hizo todo. Pues yo trabajaba y dependíamos de mi trabajo, porque mi marido es enfermo y ella... Claro. Entonces yo no podía ir a... Ahí está de nuevo Silvia. Acá está Silvia. Muestra la cámara, por favor. Entonces esta es la foto que se parece mucho. Sí. Nieto le dijo, a veces encontrábamos la caballería, bueno, por debajo de la pata de los caballos pasábamos y íbamos a la plaza, no sé cómo hacíamos, pero cuando era las 3:30 ya había 20, 30, 50 la primera vez, las primeras veces,
pero siempre hacía, no sé, ponían centinela y nosotros empezábamos a pasar una por un lado, una por otro, y nos sentábamos, después se hacía la todo con el pañuelo y caminaba. Para nosotros era como ir a ver a nuestros hijos. Y no podía. A veces mi marido se encontraba en casa cuando yo tenía que ir, porque no me gustaba ir muy temprano, ¿no? Y apurate, si no vas a llegar tarde, me decía mi marido. Acá, con gente así, viendo televisión, viendo el campeonato de ese año, el campeonato mundial, o a veces acá, me sale de adentro, fumaba el cigarrillo y más gran, lo que iba a dejar sacando. Ahí se infartó. Lo que pasó en el 90. Porque él no salía, no hablaba, estaba encerrado en él. Entonces hasta que un día me puse a hablar y le dije, tenemos que hablar, porque no la podemos sacar de nosotras a ella. Tenemos que hablar de ella. ¿Qué año se infarta él? En el 90. Y cuando usted le dice eso, él ¿qué reacción tiene? Cuando usted le dice, tenemos que hablarle. Y no, nos pusimos a llorar. En esa grabación, usted me contaba que es una conversación. Ella habla de su supuesto hijo. Claro. ¿Pero ya cuando estaba embarazada? No sabemos, porque ella a mí no me dijo en ningún momento que estaba embarazada. Ella me dijo, mamá, me parece que Silvia está embarazada. Estábamos embarazadas. Y no me quiso decir para no preocuparme. Con supuestamente 2 meses de diferencia. Romina nació en octubre y ella nacería en diciembre. Hijo o hija de ella, ¿no? O sea que se tendría casi la misma edad que Romina. Sí, sí, claro, sí, 27 años. Papá, tu mamá, ojalá que lo conozcas y lo tengas siempre, porque aún no sabes que luchamos por los pueblos y no tenemos garantía. Solo le pido a mi causa que lo puedas conocer. Es un hombre como hay pocos. Un amor que no se puede medir. Dentro de él estamos nuestro pueblo, vos y yo. Y otras personas. Mas es mejor, te lo resumo en una sola palabra que lo dice todo. Macanudo. Ojalá podamos llevarte de la mano. Reír con tus caritas. Preocuparnos por tu llanto. Desvelarnos por una noche para acunarte en nuestros brazos. Porque vos sos el fruto de nuestro amor, que es infinito. Si lo perdés, cuando sos pequeñito, igual él va a estar presente en mi recuerdo, en el de sus camaradas. Lo vas a conocer porque yo te voy a decir cómo era tu papá. Ojalá seas como él, con esos ojos que te enseñan la calma, con una voz que te dan amor, cariño y comprensión, con unas manos que se tienden para brindar su amistad, con un corazón que siente y que sufre por los demás. Si lo pierdo, una mitad de mi vida va a morir. Y el pilar que sostenía mis ganas de luchar vas a ser vos, porque él va a vivir en vos. Pero ojalá lo tengamos siempre. Si yo tengo que caer, solo le pido a la causa que me permita engendrarte y que puedas nacer. Así él tendrá un compañero que lo acompañe a su angustia. Así tendrá alguien por quien luchar. No te va a faltar amor, aunque sea una mamá. Solo te pido que lo cuides, que lo quieras. Y que sepas que lo quise. Y si te quedas solito, sin tu papá y tu mamá, nuestros amigos te cuidarán. Te darán amor y te enseñarán a luchar. Quiero que seas vos quien siga nuestra lucha. Que seas auténtico, sincero. Y que algún día te enamores de una chica honesta. Que la quieras, como yo a papá y como papá a mí. ¿Sabes que soy la esperanza de la nueva sociedad, de un sistema justo? Si nos perdés a los dos, te dejamos como herencia, amor, espíritu de lucha y un camino preparado para que puedas ver la revolución y el pueblo contento. Ojalá podamos, tu papá y yo, verte luchar, amar a una mujer y tener hijos de amor. Ojalá podamos tenerte, jugar, cuando un pequeño enseñarte a caminar, llevarte de la mano por el camino de la honestidad. Ojalá veamos tus hijos, aunque mi pedido se limita a darle un hijo a papá.
como que si ya tenerte dentro mío para poder estar más tiempo junto a papá, enseñarte. Y si no puedo tenerte y tu papá se nos va, mi cuerpo no servirá, solo vivirá para luchar. Me voy a secar por dentro, solo voy a luchar, servir solo a nuestra causa. Y lo juro, por nuestro amor, jamás tendré un hijo que no sea de papá. Solo queremos conocerte, Ángel Julián. Tu cuerpito está hecho solo de amor. Por eso vas a ser como papá. Solo pido que nos conozcas y conocerte, solamente eso. Ángel Julián, no te quedes en el tiempo. Las personas que se aman te esperan para enseñarte muchas cosas que harán de tu vida algo útil. Por favor, que nuestro hijo no se quede en ningún lugar. Que pueda ser realidad. Ah, te presento a tu papá, Ángel. Mi compañero, mi camarada. Hasta otro tiempo en que pueda ser realidad. Yo lo único que me acuerdo cuando yo había ingresado era que los pisos eran blanco y negro en el lugar donde yo entré, ¿no? Y bueno, y después habían dos compartimientos. Lo que yo me acuerdo es que a ella una vez le preguntaron si estaba embarazada. Y ella dijo que sí. Estaba más o menos de 4 meses cuando yo estaba ahí. Y como es, y yo veía que le daban leche. Y yo decía, qué suerte que a Silvia por lo menos le dan leche, porque como está embarazada, y yo veía que a todas las chicas que estaban embarazadas le daban leche. Soñé que estaba, como todas las cosas que dicen que viene del más allá, una luz azul que venía, un azul lindo, y detrás de esa, yo no la vi, detrás de esa luz, la voz de ella que me decía, mamá, decile a Lucy que no llore más, decirle a papá que no sufra porque nosotros estamos bien. Pero ella me dijo, nosotros tres. Porque, ¿por qué tres si ellos eran dos? Claro, estaba la criatura, pero yo no sé si es la mente de uno que lo lleva a eso o realmente fue un sueño, una cosa que me tranquilizó mucho eso. No sé, no puedo explicar por qué me tranquilizó eso. Pero desde entonces tengo esa pequeña duda. O fallecieron y la criatura con ellos, o está en algún lado.
acá. ¿Esta es? Acá. Por acá. Los restos de Horacio fueron encontrados por un trabajo minucioso, digamos, del equipo de antropología forense. Investigaron y vieron que esos cuerpos estaban enterrados en Cementerio Parque de Mar del Plata. Bueno, después de conseguir que pudieron, digamos, consiguieron la orden para poder, ¿cómo se dice? Trasladar los cuerpos. Exhumar los cuerpos. Hicieron los análisis correspondientes y determinaron que era de Carlos Horacio. El día que el equipo de antropología forense le comunicó a Luis, al hermano, que habían encontrado los restos de Horacio, yo lo acompañé a Luis. Lo acompañé yo y también otros integrantes de la comunidad Niqué. Y bueno, para él fue como, digamos, un doble sentimiento, ¿no? Como un profundo pesar, pero también como una tranquilidad por haber cerrado como un ciclo. A partir de ese momento es como que podían ya elaborar el duelo. Es una confirmación de algo que ya sabés que pasó, pero bueno, es la confirmación. Y bueno, en la comunidad Niqué de acá de Varela, como se acostumbra, cada vez que fallece un integrante de la colectividad, siempre se hace una misa en honor al fallecido. Y bueno, cuando se determinaron que eran los restos de Horacio, se hizo una misa a la que acudieron casi todos, digamos, los de la comunidad varelense acudieron casi todos. Hugo, ¿cómo sentís vos que acompañó, ¿no?, la comunidad varelense, la sociedad varelense, en la tragedia de tu hermano y de otros compañeros desaparecidos? En realidad creo que... ¿O no? Sí, creo que no. No fue mucho, me parece, el apoyo que dio la comunidad en general. Ni la varelense, ni la Nikkei en sí. Creo que fue algo que pasó, bueno, en todos lados, ¿no? Pues nos acompañamos, digamos, entre los familiares de los desaparecidos. En eso sí, fue un apoyo permanente. ¿Tenés esperanzas de encontrar a Julio? Es lo que estamos buscando, digamos. Por supuesto, hoy, en esta época, lo que quisiera sería, como en el caso de Horacio, si podemos encontrar los restos o tener... Nosotros de Julio no tenemos ninguna noticia, ningún elemento, ni nadie que lo haya visto, ningún campo de detención, ni cuándo se lo llevaron, no tenemos nada. Si pudiéramos tener algo, por lo menos, o sea, para nosotros sería una punta, ¿no? Pero no sabemos nada de Julio. Para allá. Vamos.
la escuela es esta. Mi hermano siempre veníamos caminando. Nosotros vivíamos más o menos acá, calculo que unas 10 cuadras. Porque acá las cuadras son distintas. Tienen otra dimensión. Pero 10 cuadras más o menos de ciudad. Veníamos caminando todos los días. Y en el trayecto, bueno, nos íbamos encontrando con otros compañeros. Sí, me acuerdo que se usaba el guardapolvo blanco, impecable, veníamos con los portafolios de cueros esos pesados. Sí, en realidad es como que yo, digamos, no en esa época no comprendía lo que estaban haciendo ellos. Digamos que no estaba interiorizado en lo que ellos hacían. O sea, muchos años después comprendí lo que ellos estaban haciendo. Pero en esa época en realidad no. Estaba más con mis amigos, estaba compartía más tiempo con mis compañeros. Me di cuenta que ellos siendo tan jóvenes se dieron cuenta de muchas cosas que digo, yo como no me di cuenta ahora. Pero realmente ellos tenían 17, 18 años y ya se habían dado cuenta de muchas cosas. Se habían dado cuenta de muchas cosas, peleaban, tenían sabían lo que querían. Y uno se va dando cuenta que a través de los años, bueno, que lo que pensaban ellos, bueno, era, me parece que lo correcto. Y él, cuando digamos, apenas terminó el secundario, se fue a vivir a un pensionado a La Plata. Empezó a estudiar en la Escuela Superior de Periodismo. Hizo un año en la Escuela de Periodismo y después abandonó la carrera. Empezó a trabajar en una fábrica, en una textil. Incluso tampoco no nos decía qué fábrica era. Y él al principio venía todos los fines de semana. Digamos que hasta el 74, 75 él venía con bastante frecuencia. Después ya fue faseando la visita hasta que en el 77, 78 ya no sabíamos cuándo iba a venir. Él se aparecía. Él se aparecía en casa y bueno. La última vez que fue a mi casa fue en noviembre del 77. Fue hasta acá. Desde acá, viste. ¿Lo que quiere ir con Hugo? ¿Acá han sacado la última foto? Lo quiere ir con Hugo. Después todo la dueña de casa. ¿Y esa foto la tenemos? Claro. ¿Y cómo era la foto? ¿Los dos paraditos acá? No, él solo estaba. Sí, digamos que este lugar trae recuerdo porque fue un lugar donde él se sacó una de las últimas fotos que tenemos. Hay una foto que él está sentado acá. Está sentado acá, frente a esta ventana. La que está dando, la que está acá. No, era acá en esta ventana. ¿En esta ventana o acá? Acá me parece que es. Listo, acá. Era acá. Para guardarle. No hay mano de obra. Nosotros no es. No hay mano de obra. Pero no te preocupes por eso. Eso. Y sin descanso se iba a la quinta, ¿viste? Almorzaba, descansaba 5 minutos, 10 minutos y se iba a la quinta. Era trabajador. Trabajadores. Le gustaba estar siempre. Sí, sí. Como estudiante. Muy regular. No, buen estudiante. Se llevó dos materias, entonces. No, bueno, el día que se llevó la materia, habíamos comprado la televisión, ¿viste? Ajá. Era la primera vez que tenía. En la primaria. Entonces, no estudió.
Y yo me asusté, no mire más televisión. ¿Y le sacó la tele? Le saqué, después estaba domingo solo. Sábado y domingo solamente, mira. Con los muchachos acá, con Lubito, que eran de subirse, romper las ramas, las plantas, y los árboles. Esto acá estaba todo pelado. No había ninguna planta porque jugábamos al fútbol. Jugaba al fútbol, me rompía todas las plantas, ahora sí, me acuerdo de eso. Entre los tres, ¿viste? Ajá. Él era chiquitito, tenía 4 años, jugaba a la par de, del mayor y de Julio, ¿viste? Y me rompía todas las plantas. ¿A quién era más diablo? El más oveja negra. No, tres iguales, más o menos. Tranquilos eran ellos, ¿eh? No se peleaban tanto así. ¿Y qué hacía en el trabajo, en la quinta? En la quinta, regaba, básicamente? Regaba, regar. Por surco, ¿viste que iba el agua así? Sí. Entonces con la azada abría la boca aquí para que vaya el agua. Después cuando ya está por llegar el agua ya cerraba y abría la otra boca para que vaya el otro surco así. Y eso es una extensión grande de tierra, ¿no? Sí. No, nosotros teníamos 14 hectáreas. ¿Qué sembraban? De todo un poco. De todo un poco. Sí, sí, sí. Toda clase de verduras. ¿Cómo fueron esos años? La última vez que vino, 2 semanas antes que hicimos cumpleaños de 15 de Graciela, de la farmacia. Sí. Le hicimos cumpleaños de 15 ahí en el galpón, ahí. Estamos bien en el galpón. Antes estaba lindo, no era como ahora. Y bueno, 2 semanas antes él vino, me dijo que no puedo venir en el cumpleaños, por eso vine hoy, mijo. Justo 2 semanas antes. ¿Esa fue la última vez? ¿Sí? Esa fue la última vez que vino a esta casa. No fue la orden. 77. ¿Y qué recuerdo tiene usted de esos años de él, ya de 77, cuando ya estaba más grande? Por ahí venía poco, era serio. No, le gustaba hablar mucho de política, siempre así. ¿Le gustaba hablar de política? Sí, siempre hablaba de política. ¿Hablaba con usted? Sí, con nosotros. Con nosotros. ¿Era de leer? Sí, sí, le gustaba leer. Tenía muchas revistas que a él le gustaban. Siempre leía. Y bueno, uno piensa a veces que podemos encontrar el resto, eso es lo único que esperanza que tengo. Pues uno siempre con esa intriga no sabe cómo fue, ¿no? ¿Qué le pasó? No sabemos nada, nada. Es terrible, todavía lo sé. Bueno, han encontrado a... Ya está en el cementerio de Varela, los restos de Horacio. Ah, por eso. Horacio, sí. Qué suerte, digo, ayer, que por lo menos tiene... A Horacio, sí. ¿Dónde viene? ¿Hay una de esas? Ojalá. Recuerdo que llegué al colegio, estaban todos los chicos en formación, como habituaba a saludar a Rodríguez antes de que entraran al aula, y recuerdo algunas cosas que se dijeron que dijo Rodríguez en ese momento, ¿no? Fuertes, la verdad que las estuve recordando después que ustedes me llamaron y cada vez me parecen más fuertes. Recuerdo que lo primero que escuché fue una alusión a Videla, que él comentó, dijo que en realidad Videla había sido una especie de héroe nacional que estaba más allá del bien y del mal y que nos había salvado a todos. Y ahí empalmó diciendo que él había visto caminar por los pasillos de la escuela al diablo, y que en una referencia, calculo yo, a la gente que estaba desaparecida de la escuela, ¿no? Comentó que gracias a Dios ahora estaban viendo crecer los rabanitos desde abajo.
Del conflicto yo lo que me acuerdo es lo siguiente. Sé que un día viernes en el turno tarde, yo no trabajaba en el turno tarde, por lo tanto no estuve en ese momento. Hablamos del 87. Sí. Rodríguez reunió a los alumnos del turno tarde y tuvo una charla, les habló él, una charla, a los alumnos del turno tarde. Ese fue el primer hecho que me habían contado a mí que había pasado. Yo no sabía lo que había dicho Rodríguez. ¿A dónde le hizo la charla? Los reunió en la escuela, dentro de la escuela, en el gimnasio. ¿En el gimnasio? En algún momento. El hecho era referido, después me entero, hago conexión a visitas, supuestas visitas que él hacía los fines de semana para comer con Rafael Videla. Inmediatamente, bueno, cuando él termina de hablar, los estudiantes suben a las aulas, él se retira, suben a las aulas, y los profesores antes de ir al curso, pasábamos 2 minutos, 3 minutos por sala de profesores, esperábamos que los alumnos se ubicaran en las aulas, los preceptores le tomaran lista. Y recuerdo que Rodríguez entró a la sala de profesores y dijo, se está acá conmigo o se está en la vereda de enfrente. Yo tampoco en ese momento sabía a qué se refería, pero yo lo que hice fue pedirle un minuto para hablar con él, y tuvimos una charla de 20 minutos, media hora más o menos, en que mi posición era que yo como profesor de educación cívica, digamos, me había comprometido a refutar lo que él había dicho, digamos, ¿no? Y a explicarle lo que había significado el proceso, digamos, en la Argentina y quién era Videla a los estudiantes. Recuerdo que tuvimos una fuerte discusión con ese tema. Él sacó un libro desde el escritorio que creo que estaba editado por el ejército en ese momento. Bueno, con la propaganda del ejército de la época de la dictadura, ¿no? Mostrando atentados, etcétera, etcétera. Y recuerdo que sacó como una especie de tela, digamos, que decía montoneros en del cajón, y la extendió así y me dijo, bueno, esto es lo que pegaban acá en la escuela, ¿no? Un día lunes, primera hora de la mañana, 7:30, entro yo a la escuela, me siento en sala de profesores como yo con otros profesores. La sala de profesores de ese momento era una sala que estaba usada en ese momento, que era delante del gimnasio, porque estaban construyendo atrás. Y bueno, no empieza, no tocan el timbre, y de repente entra María Eufemia, la secretaria, y nos dice, el director invita a los profesores a que participen, que va a hablar con los alumnos, les va a dirigir una palabra a los alumnos. A los alumnos a los cuales le dirigió una palabra en ese momento eran los alumnos de tercero, cuarto y quinto año, porque a la mañana iba tercero, cuarto y quinto año, digamos que toda la cantidad de alumnos que puedan tener tercero, cuarto y quinto año. Yo trabajaba con guardapolvo blanco, o sea que, digamos, lo digo porque era notorio. ¿Dónde lo llevó? ¿En el gimnasio también? En el gimnasio, lo formó en el gimnasio y él se paró en lo que nosotros decíamos graciosamente el púlpito, porque él se le encantaba pararse ahí porque estaba en un nivel más alto y, como decía un profesor, en forma así graciosa, se agarraba de ese caño y así se estiraba más y sacaba la cabeza. Entonces empezó a hablar. Yo la verdad que no sabía de qué corno estaba hablando, no me di cuenta, medio ignorante o por lo menos inconsciente, no sé, pero empecé a escuchar de repente en el silencio y entré a escuchar algunas cosas como que me parecían mal, frases que, bueno, que uno le quedan grabadas y que uno parece que se queda fijado en eso. Videla es un héroe, las madres de Famos son unas víctimas. Los desaparecidos, me acuerdo bien del término porque yo presté mucha atención, los desaparecidos, no dijo los guerrilleros ni los subversivos, dijo los desaparecidos eran todos delincuentes, asesinos y que bien merecen lo que les pasó, o algo parecido. Cuando dijo eso, bueno, yo consideré que era una cosa que yo no podía estar de acuerdo con eso, avalar, no estar de acuerdo, porque de hecho, si la presencia nuestra estaba ahí, era avalar, entonces, ante los alumnos. Entonces agarré, me di vuelta y me fui. Recuerdo patente de bajada de línea, desde una especie de púlpito, que en realidad era el descanso de una escalera, de una escalera,
donde se nos hablaba acerca de las bondades. Se reivindicaba directamente a Videla, se reivindicaba a la dictadura. Se decía que Videla nos había salvado, y esto es textual, de la sabandija de la subversión. ¿Quién decía eso? El rector del instituto, Cristino Rodríguez. Entonces, nosotros ahí nos cerraba todo un poco con el tema de los chicos desaparecidos. Si él reivindicaba como un héroe y un patriota hasta a Videla, entonces digamos, ahí nos cerraba con que él obviamente habría tenido algo que ver directa o indirectamente con la desaparición de los chicos. Yo ahí me entero de por qué las palabras de Rodríguez ese día. Exactamente, por lo de, digamos, porque se había denunciado que él tenía, que había visitado a Videla en el penal de Magdalena, y ahí me entero, digamos, de que estaba Fava por un lado, creo que había hecho algo en el Consejo Deliberante, alguna cosa así. Y sabía que había algún malestar entre algunos padres y algunos exalumnos de la escuela. Y ahí fue como organizamos una movida en contra de Tino, porque lo que creíamos en ese momento era que él no podía seguir estando al frente de la escuela, ¿no? Como rector, después de lo que había dicho. En la casa de mi viejo estaba. Y viene Julio después del horario de clase, él estaba como docente. Y me dice, no sabes lo que pasó. Yo no me acuerdo bien las palabras, pero tenía que ver con que bueno, se había manifestado el rector del colegio, no sé si a favor de Videla, a favor del proceso. Había reivindicado la dictadura. Sí, bueno. Entonces yo lo escuchaba a Julio, y a mí no me sorprendía. Lo que me parecía grave y todo, pero no le daba, capaz por la edad, por las circunstancias, no le daba tampoco una trascendencia más allá de lo que... como una sorpresa, digamos. Claro. Y de pronto él fue el que me dijo, loco, hay que hacer algo. Y en el 87, fue Semana Santa. En el 87 hacía, claro, acababa de conocerse la nueva modalidad de levantamientos con Aldo Rico, lo de Semana Santa, y por otro lado, de acuerdo a la historia argentina de las últimas décadas, eran los años en los que cíclicamente tenía que volver un golpe. Es decir, en el 55, en el 66, en el 76. O sea, estábamos en época en donde el golpe andaba por ahí. Digamos, esto lo quiero poner como para resaltar un poco la importancia que tenía en esa época el salir a decir todas estas cosas, que hoy suena muy ingenuo, casi ni hay que explicarlo, pero en ese momento la posibilidad de golpe de Estado estaba ahí. Sí, me acuerdo de las pintadas en el colegio y de todo lo que pasó, que de las denuncias que tenía Tino, que había colaborado con los militares, de eso me acuerdo. Entonces a mí como que se me producía un qué hago. Por un lado quería ser igual a todos y estar ajeno a eso, y por otro lado decía, ¿cómo puedo apoyar a este tema? El tema de los padres que quieren enviar a sus hijos a un lugar, aunque ediliciamente es lindo, que cubre todo, digamos, lo que, qué sé yo, supuestamente un instituto debe tener para instruir a sus hijos. Y después está el otro tema de los alumnos y los exalumnos que asocian los buenos momentos vividos como alumnos, que los deben tener todos los chicos que fueron a todos los colegios secundarios, que viste, asocias todos esos buenos momentos con la institución, con el colegio, y a su vez con quién dirigía. Entendés que lo hacía todo muy familiar, todo, supuestamente que éramos todos integrantes de una comunidad, que todos éramos homogéneos. Perdona, y bueno. Para, yo no veía nada homogéneo, Tano, vos no sé, pero yo no estoy hablando por mí, estoy hablando de la visión lo que tendría. Te Cecilia, nos conocemos en eso, digamos. Homogéneo. Pero a lo que voy. O de advenedizos. Cuando vuelvo a la escuela, llego. Me llama Rodríguez y me dice que estoy suspendido por 60 días por haber participado de esa reunión de exalumnos. ¿De palabra? ¿Te suspende? Sí, me suspende de palabra. Y recuerdo que volví a la escuela con... Me acompañó... ahora no me acuerdo. Olga López, puede ser. Sí, sí. Creo que era ella. De Suteba a... al colegio. Entonces cuando me presento para tomar las horas,
Tino niega haberme suspendido. Yo la verdad me sorprendí también porque lo creía capaz de, digamos, de confrontar directamente, pero no de, de mentir, digamos, ¿no? Ahí me di cuenta que había gente que lo estaba asesorando también, digamos, abogados, porque era evidente que no me podía suspender por lo que había ocurrido. Recuerdo que después, cuando empezó también todo el estado público, esto empecé a recibir amenazas, creo, bueno, vos también, no sé si vos también, amenazas fuertes. Yo nunca atendí una amenaza, pero sí mis viejos. Te vamos a matar, le decían. Zurdos de mierda. Sí. Zurdos de mierda. Que la pare porque lo vamos a matar. Desde la casa de Ganga, por Radio Universidad. Que salí yo, que termino y automáticamente me dice zurdos de mierda, digan la verdad, me sale una voz, un tercero en discordia. Y de después nada, fuimos a Radio Universidad. En la línea. Te la línea chupada. Sí, nos tenían a todos los teléfonos, en un momento era... Sí, irnos adelantados. Bien, a ver. ¿Cómo era ser joven y participar de esa movida para la denuncia de Tino? No, y en aquel momento, la verdad que se vivieron momentos bastante críticos, ¿no? Y yo la verdad que nunca sentí, digamos, esa sensación. La verdad que un militante no está bien que diga miedo, a nadie le gusta decir, pero bueno, se sufrió miedo, temor, porque lo que había era amenaza, eran intimidaciones y aparte el clima político que había por los levantamientos militares. Eso en aquel momento se vivió como algo que podía llegar a revivir un golpe. No, pero estábamos tan lejos. A ver, los militares en la dictadura, a la campaña, a los reclamos que hacían, por ejemplo, Francia sobre derechos humanos, en la Argentina, la dictadura puso, atacan al país. Campaña anti-Argentina. Campaña anti-Argentina. Sí. Cuando pasó lo de Grassi, los que defendían a Grassi planteaban, no, pero están atacando la obra de Grassi. Y cuando pasó esto, ellos atacan al colegio. No, no estamos atacando el colegio. Estamos atacando centralmente la figura del rector, que es una reivindicación. Así se manifiesta. Entonces, sí. Que yo, cuando se ataca, cuando supuestamente se disiente con el rector o se dice en contra de, se está atacando a esa parte de la historia personal de cada uno. Y no pueden disociar, no pueden discernir lo que pueden ser buenos momentos por pasarte con tus compañeros en un secundario, ¿entendés lo que te digo? Que eso no es ningún ataque cuando uno dice algo en contra del rector. ¿Contra los exalumnos o contra los alumnos? ¿No? A nadie de todos los que hicimos algún tipo de denuncia, tuvimos algún tipo de participación en ese hecho, en ningún momento se nos ocurrió atacar la escuela, ni mucho menos. Y yo soy exalumno del Santa Lucía y estoy orgulloso de haber ido al Santa Lucía. Y al colegio lo llevo en el alma, al que no lo llevo en el alma es al director del Santa Lucía. Y sobre todo después de haber escuchado lo que escuché y de haber... tenido conocimiento de las cosas que dijo y hizo. En Florencio Varela no solamente desaparecieron estudiantes y mucha gente que participó de la estructura represiva vivió en Florencio Varela. Incluso algunos hoy todavía siguen viviendo en Florencio Varela. Incluso en la municipalidad de Florencio Varela muchos ex represores terminaron de una u otra manera siendo o funcionarios o empleados. Gente que trabajó con Aníbal Gordon, gente que trabajó en la AAA, en algún momento tuvo un domicilio legal en Florencio Varela. O sea que Tino Rodríguez fue una persona despreciable, pero no es la única. Claro. Que te diga que eras una subversiva, sí. Era algo como si fuese normal. Claro, pero mira. Y si a vos te parecía normal. Eso, otro cantaba. Bueno, ir a ver a crecer los rabanitos de abajo, capaz que no te decía, pero eso de subversivo así. No, y te planteaba cómo ibas a terminar. A Claudio Cattaneo le dijo, nos echan, nos sacan del aula, y le dice: su madre va a terminar como esas locas del pañuelo blanco que dan vueltas a la plaza. Esto que pasó en la Escuela Santa Lucía, no pasó solo en la Escuela Santa Lucía. Todo el sistema educativo, para decirlo en términos de ellos, estaba infiltrado. Hay casos con celadores que eran policías, pero que tenían grado policial, trabajaban para la policía y tenían como segundo cargo un puesto en alguna escuela o en alguna facultad. Es decir, no estamos hablando de Tino Rodríguez, estamos hablando del sistema represivo de la dictadura militar,
que incluyó personajes de esta categoría. Pero el sistema se aplicó en todos lados y a todo nivel educativo. El año 85 soy electo concejal, y estando en el Consejo Deliberante aparece muy fuerte una denuncia de dichos del director del Santa Lucía respecto a la reivindicación de la dictadura, de la figura de Videla, o sea, de Videla, de la Junta en su conjunto. Y bueno, entonces ahí hay todo un debate en el Consejo, en la Cámara de Diputados de la provincia, en los medios, y entonces se hace una sesión donde se repudian, de hecho, donde se repudian los dichos de Rodríguez frente a los alumnos y donde terminan repudiando o acompañándonos en el repudio, porque prácticamente, o sea, digamos que la resolución de repudio es impulsada por el bloque nuestro, por el bloque radical, y ahí nos acompañan en repudiar ese hecho y en repudiar la figura de este señor. Los concejales, después de haber votado en contra, ¿no? Era como esa cosa de decir, bueno, pero era como que no habían hecho, como que no habían tomado nada. Ninguna responsabilidad en lo que habían hecho, que lo habían hecho, pero que no lo habían hecho. Era una cosa medio así. Que le pedían perdón. ¿Que le pedían perdón? Sí. O nos subestimaban a nosotros como diciendo, miren los que nos hicieron hacer, poner a esta persona como persona no grata. Era una locura, y era así el discurso que ellos tiraban, ¿no? Yo creo que se hizo porque de última había presión. Al estar nosotros ahí, no pudieron dar otra cara. ¿Qué iban a decir? ¿Los concejales iban a decir que lo que el tipo había hecho, había dicho, estaba bien? Era una locura, era ir en contra de... Aparte se daba... De su propio curro, mirá. Pasar por la puerta del colegio, no por la puerta, por enfrente, porque no volvía a pasar más por la puerta, y escuchaba una manifestación de pibes. Terminaba el año, y el grito de guerra de los pibes, pero era una muchedumbre gritando, y Tino no se va, y Tino no se va. Y era, te juro, choqueante. Es decir, por otro lado, creo que en el resto, el tipo, hasta que terminó su vida útil en el colegio, nunca más tuvo un exabrupto así. Tuvo que, en el caso de él, primero en caliente, decirle, usted está suspendido, y después cuando se dio cuenta de las cosas, tuvo que recular. Para nosotros y para la mentalidad, y para la mentalidad de Varela y del tipo, que el tipo tenga que recular. No por el hecho de recular, pero sí frenarse. No volver a Videla, es un héroe. No tanta impunidad. De todas maneras, creo que hoy, recordando un poco lo que fue nuestra participación como exalumnos en toda esta historia, visto desde la distancia, lo que queda es esa imagen de alegría que teníamos por participar, y de compromiso y de militancia para manifestarnos. Yo creo que, bueno, a pesar de los peligros, de las amenazas, sobre todo eso que por ahí, nosotros estábamos contentos de hacer lo que hacíamos y lo vivíamos de una manera, creo que ese es el espíritu con el que nosotros participamos. Este conflicto sirvió para una cosa en la escuela, para que se perdiera un poco ese miedo o temor a discutirle a Rodríguez determinadas cosas. Sirvió para eso, porque al año siguiente se hizo la Marcha Blanca, la huelga más larga docente, y fue increíble que paráramos en el Instituto Santa Lucía. Yo me fui de la escuela, ¿por qué? Y lo digo porque tiene que ver con eso. A fin de año, al año siguiente, la escuela tuvo récord de inscritos después del conflicto. Entonces dije, ¿yo qué hago acá en esta escuela? Si los padres creen que lo que pasó el año pasado estaba bien, y lo que se duda que pasó en años anteriores, no habrán dicho que estaba bien, pero bueno, serán mentiras, por eso la nota me dijo en la escuela, y entonces ¿qué va a hacer? Evidentemente uno no estaba de acuerdo con eso, porque ahora parece que los que vivimos en esa época, nadie opinaba lo contrario, todos éramos democráticos, no era así. Sí, ¿cómo puede ser que la escuela tuvo récord inscrito? Entonces cuando me di cuenta de eso, dije, no, yo la verdad, me voy, y me fui.
El monólogo, ¿qué dijo más o menos? Y lo que dijo fue, bueno, que él lo había hecho a título personal. ¿Qué había hecho a título personal? O sea, irlo a visitar a Videla, llevarle un ramo de rosas por una cuestión humanitaria. Siempre me quedó una pregunta en el tintero. Siempre quise saber si había llevado algún ramo de rosas por alguno de los exalumnos desaparecidos. Teodosio Acuña, Daniel de Maestri, Horacio Bulliquén, Julio Bulliquén, Ángel Iula, José Lepoli, Silvia Chan, Alejo Zurita, Claudio Zurita y Sergio Zurita fueron estudiantes del Instituto Santa Lucía. Es el momento de inaugurar el mural. Pablo Carrera, Los que no están, y abro el libro por primera vez, que lo compré en Polimodal 9, abro el libro y veo la foto de Toto Acuña, yo nunca me había enterado que Toto era un desaparecido. De Julio sí sabía, porque era en la cámara el primo del, bueno, no sé si eran primos, creo que no eran familiares, no sé, Julio y Horacio. Pero quizás mi hermana tuvo más noticias de su grupo de compañeros, de Silvia Chan, Yula, Lepore, todos chicos desaparecidos en Santa Lucía, ¿no? Cuando yo me divorcié, volví a Varela a vivir con mamá. Y estando ahí la fui a visitar a María Rosa, que justo me enteré que había tenido un bebé. Y ella me contó. Al que no vimos más esa oración, me dijo. Y parece que Ángel tampoco y Silvia tampoco. ¿Cuándo fue esto? Dígame. Eso fue en el 81. ¿Ella cómo se había enterado? Por las familias. Taira es japonesa. De Julio yo sabía, porque ya te digo, como la promoción de mi hermana tenía más desaparecido, el caso de Julio era un caso más mencionado. Pero el de Toto no, yo de Toto, cuando abro el libro y me doy cuenta, no lo podía creer, porque es más, desde que yo me recibí, desde que yo terminé bachillerato en Santa Lucía, hasta que me volví a encontrar con mis compañeros, yo me encontré nuevamente en una reunión de egresados que la hicieron en el EFA, no me acuerdo, sí, por el EFA creo que fue, en el 1999. Ese es el año que yo me reencuentro con la mayoría de mis compañeros, por ahí alguno en forma casual, verlo en la calle, pero nunca de estar para reunirnos. Y en esa reunión no se habló de Toto. ¿Alguien sabía? Y yo calculo, sí. ¿Cómo que no? ¿Llegaste a ver la película de Super 8 filmada de ustedes en el colegio? No la vi. María Rosa Taira tiene un CD que es para mí, que me compró. Y nunca lo fui a buscar. A mí es un tema que me cuesta, me duele. Me duele, es una cosa que me duele. Yo te digo, yo no estuve muy ligada. No estuve muy ligada. Por ahí, lo que yo digo sé pocas cosas. Pero yo veo que los demás saben, o no hablan, no sé, o saben menos que yo, no sé cómo es la cosa. Pero yo no puedo creer, ¿viste? Cuando se reúnen todos o un grupo, no se habla, pero ¡ay, te acordás aquel día que hicimos tal! ¿Qué sé yo? No sé, sí. ¿Vas a ir a ver la película? Y tengo que ir a ver la película. ¿Cuál es esa voz? ¿Listo? Iba a ir ese día.
El día que hicieron una reunión en la casa de Ernesto, yo iba a ir a ver la película. ¿Dónde? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué fecha? Y eso fue cuando encontraron la película, cuando la presentaron, que fue gente de ahí, bueno, que fue una reunión inolvidable. ¿Eso fue el año pasado? No, hace un poco más. 4 años ahora. Ah, ¿cómo fue la presentación claro, de la película? Reunieron a la gente de la promoción para ver la película. ¿Ustedes la vieron? Estoy yo. Yo estoy. ¿Qué parte estás? No sé. Yo no la vi. Ah. Pero me dijeron que estoy. Sí, no, igual no te conocíamos, así que... La película tiene... Es una película de estudiantina, están ellos, se tiran encima una de otra, están las colas de la chica, por ahí hay alguna en las piernas seguramente, y uno nunca sabe. Hay una parte tuya, una cancha de boli, la que va Quintana. Es una filmación muy linda, muy emotiva esa filmación. Tatanito, que aparece con los puntos que está guardando, está con el nombre de Julio, que está su padre. Y que dejemos de lado la búsqueda permanente de la verdad y de la justicia.